Regresa hoy nuestro agente especial, con alguien que merece cualquier galardón que esta ciudad pueda otorgarle. Ha llevado a este pueblo a todos los rincones del mundo, desde Nepal a Nicaragua, pasando por el desierto del Líbano. Y aunque no nació aquí, no le hizo falta para querer Algeciras como una verdadera madre. Nos vamos a charlar un rato con Jesús Melgar. ¿Ha cambiado mucho la radio de los años 70 ahora? Bastante, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sobre todo hay un dato triste, y es que ha perdido mucha audiencia joven, a excepción de las musicales. Pero es ley de vida. Yo creo que el futuro de la radio está en el podcast. Que es lo que hace uno, meterse y escuchar los programas cuando tiene tiempo. A la carta, eso es. Estamos aquí con don Jesús Melgar, y yo te agradezco que venga a esta televisión porque estás tan nervioso, porque hablas contigo, hablas con una persona tan influyente en los medios de comunicación en los últimos 30 o 40 años, no es cosa cualquiera, ¿no? Hombre, gracias por esa distinción. Pero realmente empecé muy joven, empecé con 14 años, ya tengo mi edad también. Entonces, claro, ahí desde mi inicio laboral hasta el momento en el que me encuentro ya prácticamente casi de una paguita de viudedad, la verdad es que han sido muchos los sitios donde hemos estado, muchas las aventuras que hemos emprendido, muchas curiosidades satisfechas y sobre todo muchos amigos hechos en el camino. Lo cual ahora estoy detectando, especialmente después de esa campaña que está haciendo el conseguidor Javier Ortega para que me den el título de hijo adoptivo de la ciudad de Algeciras, título que ya ostento yo personalmente, de modo unipersonal, me lo dé en nombre del ayuntamiento, yo me siento ya hijo de Algeciras. Pero bueno, ya sobre todo con las manifestaciones de amor que estoy recibiendo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, me siento prácticamente como ya pagado con esta amistad tan enorme que me están demostrando estos mensajes. Así que estoy encantado de la vida de estar en este puro estrecho, que no es puro estrecho, yo le llamaría pura maravilla, puro paraíso. Y sobre todo pues en este entorno y en tan buena compañía como es la vuestra. Así que encantado. Es que la verdad que José Mari nos ha prestado sus instalaciones. Es un sitio precioso y además cada vez que nosotros le pedimos algo, pues él colabora con nosotros, pero vamos, con las manos abiertas. Incluso hoy que estamos grabando este programa, que es el Día de la Virgen del Carmen, que es un día de fiesta, que va a tener lleno el restaurante, que no, que vos vengáis, que sin problema ninguno. O sea, te digo una cosa, yo realmente, si fuera director general de vuestra empresa, que sé que estáis triunfando, que estáis en el taco gordo ya, en fin, que estáis ya, digamos, oliendo los laureles, no encontraríais un estudio, un plató mejor que este, que es puro estrecho. Así que también yo mi agradecimiento para el propietario de este lugar. Luego pasaremos a probar el trabajo de su cocina, que creo que es excelentísimo, no hay que olvidarlo. Y bueno, pues yo también, a mi manera, también le agradezco a él esa hospitalidad que muestra con nosotros. Es una pregunta que te iba a hacer, porque es curioso, viendo tu currículum, porque tu currículum es amplio y... Soy ya mayor. No, pero bueno, es que ha estado en todas las partes del mundo, pero ¿cómo se cuenta una guerra? Porque eso sí que me... Porque tú fuiste enviado especial de la cadena SER en Bagdad. En la primera guerra del Golfo. Es buena la pregunta tuya, ¿cómo se cuenta una guerra? Con mucha gindama, con mucho miedo, especialmente si ibas como fui yo, que iba en condición de enviado especial de la SER, pero no como periodista, porque ya nos daban, digamos, las tarjetas autorizando el enviar información, sino que me fui desplazado como productor de un grupo musical. Y claro, yo enviaba para acá documentación e información, pero no estaba legalizado por ellos. Llegó Manuel Leguineche, el gran profeta, el gran, digamos, maestro de reporteros. Le conté la situación en la que estaba yo allí y me recomendó que cogiera puerta inmediatamente. Así que bueno, la verdad es que se pasó unos días de ciertamente mucho temor, pero bueno, cumplimos nuestro cometido, narramos y emitimos el sonido de del primer ataque, del primer bombardeo de las fuerzas aliadas americanas a Bagdad, y luego, bueno, pues ya con el tiempo pudimos conseguir una desplaza en el mismo furgón de Ángela Rodicio, de Televisión Española, con Márquez, el gran cámara, hasta la frontera de Jordania. De Jordania volamos hasta Sofía, y en Sofía pues ya hicimos el transbordo para España. La verdad es que fue una aventura muy interesante y una experiencia ciertamente muy triste, porque todas las guerras son definitivamente muy tristes, muy tristes. Como fue la guerra de los Hutus con los Tutsis en Ruanda, por ejemplo. Que también tuviste, ¿eh? Un campamento de refugiados enorme, atendidos por Médicos Sin Fronteras, donde campaban por allí los 4 jinetes del apocalipsis. Es decir, estaba el tibus, el sida, cualquier tipo de contagio era fácilmente aplicable a cualquier visitante. 250.000 personas, es decir, 3 veces la población de Algeciras, en unos campamentos hechos con bambú y con plástico, donde se me murió en los brazos una niña pequeña por no tener una medicación adecuada para tratarle, donde los Médicos Sin Fronteras hacían una labor encomiable, pero claro, yo fui un mes después de que terminara la guerra, es cuando salían de una égira por todo el país que hacían los refugiados políticos, con las infecciones propias de una guerra tribal, hechas con machetes. Entonces, bueno, pues todas eran heridas y hubo que hacer muchas operaciones de insertar y de cortar especialmente los miembros, amputaciones por un tubo, heridas en las cabezas de dudosa fiabilidad de curación. En fin, la verdad es que fue también una experiencia muy fuerte, posiblemente la más dura que yo he vivido en mis correrías periodísticas, ¿no? Esa guerra además agravaba la situación al no tener ni agua corriente, ni luz, ni los mínimos imprescindibles, y sobre todo no había medicamento para atender a esa masa tan enorme de 250.000 personas en un campamento de refugiados que además de vez en cuando sufría la razzia de los enemigos, que volvían nuevamente a insistir y especialmente a cebarse en los pequeños, en los niños, ¿no? Lo más horrible que he vivido en mi vida, ¿sí? Y luego, bueno, te da la idea, cuando vuelves a la civilización, del milagro que supone darle a un botoncito en la pared y que se enciende una luz, o dar una media vuelta a un grifo y salga agua. Eso es un milagro. Ha ido por todo el mundo, ha viajado. Me queda Benauján, ¿eh? Y Benalús de Sidonia, que tampoco he ido. Pues Benauján y buenas chacinas, ¿eh? Buena, muy buena. Ahí tengo familia de Ronda, la familia Melgar tiene ahí unos chorizos en manteca buenísimos. Que ha estado en todo el mundo, pero leyendo de ti, te he visto que ha ido al Nepal. Sí. ¿Qué buscaban en Nepal? Pues mira, yo estuve 3 meses en una secta de yoga tántrico en Sotogrande, aunque parezca una contradicción. En Sotogrande había una secta de yoga, éramos entonces vegetarianos, llevábamos un restaurante macrobiótico de allí, y entonces, bueno, pues yo era muy partidario de la meditación trascendental, estaba haciendo yoga, y efectivamente había una llamada por parte de la India que me llamaba. Había una llamada que me decía, bueno, vente aquí, que aquí vas a encontrar, digamos, la realización espiritual que estás buscando. Me fui a Bombay, estuvimos en Bombay, y de Bombay subimos a Katmandú, a Nepal, que entonces era la meca hippie, era el lugar de peregrinación de todos los hippies y de todos aquellos que tenían una especie de inquietud de desarrollo del alma, de desarrollo espiritual. Y eso fue lo que fui buscando, conocer un poco más de cerca las historias de los lamas. Yo había leído ya El tercer ojo de los Sarrampas, había leído algunas publicaciones sobre estos místicos, y me interesaba mucho conocer cómo vivían, cómo realizaban sus meditaciones, cómo hacían sus oraciones, cuáles eran sus preferencias, y pude saciar esa curiosidad, porque yo sigo insistiendo. Ayer me preguntaban los compañeros de Europa Sur, el amigo Javier Chaparro, me preguntaba por cuáles son las características que debe reunir un periodista para desarrollar bien su profesión, y yo le decía muy insistentemente que al margen de tener honestidad, de tener vocación, de tener espíritu de sacrificio, que todas estas cosas son necesarias, importantísimo tener curiosidad. porque la curiosidad es lo que te hace investigar y al final sacar la verdad, ¿no? Y ahí es lo que intenté aplicar, toda mi curiosidad con los monjes tibetanos, con los lamas, y la verdad que fue una experiencia muy, muy satisfactoria personal. ¿Cómo se entrevista a Gaddafi? Porque... ¿A Gaddafi? Eso tiene que ser... Pasando muchas horas en el desierto, porque él estaba en una tienda de campaña, cambiaba de sitio porque recientemente había recibido un bombardeo por parte de las fuerzas americanas de su casa en Trípoli, y entonces habían muerto dos de sus hijos en ese ataque. Y entonces, bueno, pues estaba con su tienda de campaña, con todos los adelantos técnicos, aire acondicionado, maravillosas alfombras, y curiosamente con una guardia pretoriana de personal femenino exclusivamente, solo mujeres. Entonces, bueno, en principio nos montaron unos jeeps, sabíamos que íbamos a buscar a Gaddafi, pero no sabíamos el sitio en el que estaba ubicado. Y naturalmente los conductores de los jeeps que nos llevaban por el desierto sabían dónde tenían que cambiar, girar, dar vueltas para despistar los satélites, según me confesaban, y así poder llegar hasta el destino nuestro, que era encontrarnos con el líder de la Revolución Verde, de la Yamahiria de Libia. Y así fue, efectivamente, nos encontramos un ser ciertamente muy relajado, muy creído de sí mismo de que era un enviado de Alá para dirigir a su pueblo como líder, pero en cierta manera, bueno, pues también un hito para mí profesionalmente histórico. Entrevistar a Gaddafi no se entrevista todos los días y fue muy interesante hacerlo. Jesús, como me gusta tanto tu tocayo, Jesús Quintero, ¿qué le diste tú al loco y qué tiene el loco de ti? El loco de mí no tiene nada. El loco de mí tiene, bueno, un servicio que yo le presté durante 8 o 9 años, primero en Radio Nacional de España, en El Loco de la Colina, después en la cadena SER, también con El Loco de la Colina, y posteriormente en algunos programas televisivos como El Perro Verde, o por ejemplo en la dirección de su emisora Radio Romántica. Pero yo sí que tengo mucho de Quintero, aprendí mucho de mi maestro, para mí fue un maestro radiofónico, aprendí la realización, cómo hacer una realización efectiva, cómo despertar el interés en el transcurso de una entrevista, sobre todo repartiendo silencios, que es una de sus grandes virtudes. Cómo sondear primero al personaje a través de la producción, informándote de cuáles son los puntos interesantes para incidir en las preguntas. En fin, con Jesús Quintero, sobre todo, aprendí mucho el cariño de muchos años juntos, y de hecho ahí tienes la prueba palpable en un vídeo que ha mandado recientemente apoyando mi campaña, cuando eso es muy difícil conseguir que Jesús Quintero se pronuncie en un tipo de esto, en un tipo de estas actividades, y especialmente ahora que está retirado del mundanal ruido en una playa de Huelva, de su provincia, de San Juan del Puerto. Así que mi gran agradecimiento también a Jesús Quintero, porque aprecio lo que vale ese mensaje tan cariñoso y tan afectuoso que me ha enviado, ¿no? Te has llegado a meter en personajes tanto, que te hiciste pasar por un mendigo durante una semana, ¿fue? ¿O? Una semana, eso fue en Málaga. Yo venía de Madrid y me enviaron a Málaga para subir la audiencia del programa local de allí, lo que aquí en Algeciras es Vicenta, por ejemplo, programa Hoy por Hoy, Campo Sol de Gibraltar, pues allí era Málaga, Costa del Sol. Y entonces se me ocurrió hacer un experimento periodístico, y en una semana que yo tenía de vacaciones me dediqué a, bueno, primero me caractericé de mendigo, dejé de afeitarme, no me lavé, puse ropa más o menos raída, y entonces sí que estuve viviendo a la intemperie y compartiendo esta aventura con algunos de los pedigüeños y mendigos que estaban por allí. Y ¿sabes qué descubrí? Que efectivamente cuando eres pobre te vuelves invisible, nadie repara en ti, ni para bien ni para mal, más bien para mal, porque llegaron a expulsarme de algunos bares, llegaron a, en cierta manera, insultarme, sobre todo la moral te la deja por los suelos, ¿no? En el caso mío era una aventura, es decir, que yo la semana volví a ser otra vez Jesús Melgar, pero en ese caso la solidaridad que desperté con los mendigos y pedigüeños me dura hasta hoy, y me causan un respeto imponente como el Pillayo de Málaga, igual. Tanto subiste la audiencia que en el 94 fuiste el líder de audiencia, precisamente sí, ya, con tu programa. Efectivamente, en Málaga estuvimos de líderes de audiencia durante 3 años. De hecho, yo tenía pensado a los 2 años volver a Madrid nuevamente a mi trabajo en la cadena y me rogaron que por favor que no, que siguiera en Málaga, que iba la cosa muy bien. Y ahí estuvimos realmente con amistades muy interesantes, con aventuras muy importantes y sobre todo con unos compañeros adorables. ¿Y de Carlos Herrera? Mi compadre Carlos Herrera, oh, lo quiero muchísimo. Mi compadre Carlos Herrera y mi comadre Mariló Montero, los dos han enviado también unos vídeos muy maravillosos, muy cariñosos en esta campaña de pro hijo adoptivo de Algeciras. Mi compadre Carlos es el hombre espectáculo, es decir, es al margen de lo que en intimidad puede mostrarte, que es un tipo adorable, atento, servil, cariñoso. Y mi comadre lo mismo, es un echado de virtud. Mi comadre tiene una ansia de aventuras maravillosa. Ahora está muy engorrilada con el tema de los tiburones. Le encanta sumergirse en el mar y estar con tiburones. Y ha descubierto un mundo increíble, que es el mundo del pulpo. Fíjate lo que son las cosas. Y que no quiere comer pulpo en casa porque dice que es uno de los animales más inteligentes que hay en la naturaleza. Y es verdad. Los pulpos. Bueno, pues a lo que iba. Herrera. Carlos Herrera, al margen de un profesional maravilloso, yo creo que es el único comunicador hoy que puede permitirse el lujo de hacer información y a la vez hacer entretenimiento, y eso es muy difícil. El que es informativo puramente, llámese Iñaki Gabilondo, o el que es entretenimiento puramente, llámese Luis del Olmo, difícilmente compaginan las dos versiones. En Carlos Herrera se da eso, se da esa circunstancia de que es un gran comunicador informativo y un gran comunicador de radio de entretenimiento, y eso, amigo, eso hay que pagarlo. Jesús, ha cambiado mucho este pueblo, ¿verdad? Algeciras. Yo opino que para muchas cosas para mal, pero... Bueno, hay aquí dos cosas. Una cosa es el paisaje y otra cosa el paisanaje. En el paisaje tenemos unos alrededores absolutamente idolatrables, ¿no? Hay una belleza increíble, hay una perspectiva paisajística indudable alguna, sin duda alguna, pero hemos destruido mucho de nuestra ciudad. Nuestra generación, yo creo que ha cometido muchos fallos por silenciar algunas matanzas ecologistas que han hecho. Matanzas ecologistas, quiero decir, en cuanto al tema constructor, ¿no? Edificios que debían haberse conservados se han destruido porque son joyas arquitectónicas irrepetibles. La historia le ha hecho dar la espalda al mar a nuestra ciudad, cuando realmente hoy, por ejemplo, Día del Carmen, la ciudad olía a brea, olía a sal, y ahora ya eso desgraciadamente se ha perdido porque nos distancia mucho el puerto con ese llano amarillo que es un desierto horrible, además muy mal diseñado urbanísticamente. En fin, ojalá haya la recuperación de la playa de los Ladrillos, ojalá todavía estamos a tiempo y la Unión Europea nos ayude a poder, por ejemplo, desenterrar nuevamente y sanear ese río de la miel, que fue el orgullo de nuestros ancestros, ¿verdad? Y en fin, hay mucho por hacer en ese sentido. Y yo ahí sí que achaco a nuestra generación, yo mismo me acuso de no haber sido lo suficientemente locuaz, lo suficientemente rebelde, como para impedir que la picota del progreso, entre comillas, destruya la ciudad de Algeciras. Y eso es una pena que yo creo que los más mayores tenemos en nuestra ciudad. De hecho, en las redes sociales hay una página maravillosa que auspicia mi amigo José Gernica, que efectivamente ahí se demuestra cómo Algeciras tenía un pasado urbanístico muy bello, muy bonito, y en cambio hoy está bastante vilipendiado. Así que ahí tenemos una asignatura pendiente, con la que esperemos nuestros herederos puedan retomar nuevamente las riendas de su destino y sobre todo no sean tan sumisos como nosotros. Hay que rebelarse contra eso. No sé si coincides conmigo o no. Sí, pero... bastante. Bastante porque, hombre, yo en edad soy más joven, pero es verdad que he conocido muchos sitios que ya no existen. Y se ha perdido esa plaza de la perseverancia, esa escalinata de Algeciras, ese cursal, esos edificios del centro, ese barrio de San Isidro que se ha despersonalizado totalmente, donde faltan las rejas, donde faltan las tejas, en fin, esas cosas hay que reivindicarlo. Y yo cuando le cuento a la gente más joven que en la plaza solía amar, porque solía amar, evidentemente. La gente me dice, uy, pero eso tiene que hacer, pues sí, hace muchos años. Sí, hace años, pero bueno, el fallo ha sido nuestro. Yo creo que ahí empezó un poco la sangría cuando se decidió que la bahía de Algeciras, ese paraíso, ese Shangri-La maravilloso, tenía futuro industrial y no turístico. Si en lugar de colocarse ahí la refinería para darle a los gibraltareños, en cierta manera, celos, cuando el cierre, yo creo que brutal, de la verja por parte de Franco, que llegó incluso a cortar el oxígeno de los hospitales, no lo olvidemos. Yo creo que si el futuro se hubiese decidido por la partida turística, habríamos ganado mucho y no habríamos perdido tanto. Con lo cual yo creo que ahí fue cuando comenzamos a fallarle a las próximas generaciones. Jesús, yo te agradezco el rato este porque podíamos estar hablando un montón de tiempo. Yo soy muy tímido y no sé si podría responderme. Podríamos estar hablando, yo que sé, infinidad de tiempo, pero sí es verdad que es un orgullo para mí, primero, sentarme con personas, porque este pueblo ha dado muy buenos comunicadores de aquella radio Algeciras. De aquella jornada, sí. La jornada de Radio Algeciras tenía ya Juan Carlos Chávez, director general de programas musicales, hoy manager de Alejandro Sanz, a Yolanda Valencia en 40 principales, a Goyo González, a Goyito González, a Juan Carlos Narváez, ¿quién más? José Mari Nieto, en fin, ahí hubo una cantera absolutamente maravillosa, María Guirós, una cantera de profesionales que se debe mucho a dos personas muy concretas. A Sergio González Otal, primer director de Radio Algeciras, que puso la semilla y la incipiente creatividad para la emisora, y luego Carlos Vergara, otro gran director, que supo imprimir el espíritu de equipo en todos los que hacíamos radio, ¿no? Pues ya te digo que te agradezco un montón porque nos queremos sumar a que se te haga hijo adoptivo de la ciudad. Tampoco naciste tan lejos, que naciste de la estación de San Roque. Un ratito, una pingüina. Juan José Tellez te decía un algecireño de la estación de San Roque. De San Roque, ¿cierto? Mi querido hermano Juan José Tellez, sí. Y sumarnos a esta propuesta que hay, que yo creo que el ayuntamiento sí o sí te la tiene que dar, porque es verdad que tú has representado a este pueblo donde ha ido. ¿Te quieres jubilar aquí? ¿Te quieres venir aquí cuando te jubiles? Sí, sí, no me cuesta trabajo ninguno amar lo que quiero, ¿sabes? Entonces, para mí es un placer defender a capa y espada lo que creo que es de perogrullo, es decir, esta bendita tierra tiene mucha leyenda negra, esta bendita tierra tiene muchos claroscuros, pero desgraciadamente vende mucho más, informativamente hablando, la tragedia que el tiempo gozoso de fiesta. Y eso es lo que yo quiero, en cierta manera, vender positivamente lo que esta tierra da de sí, que da muchísimo, antes que subrayar lo negro que también existe y que hay que corregirlo. Pero evidentemente no todo es negro en Algeciras, no todo es negro en el campo de Gibraltar, sino que también hay muchas luces que se superan a las sombras. Y en eso estoy, en vender ese tipo de enfoque ante una España que ciertamente no nos conoce. Entonces hay que abrir conocimiento, pero un conocimiento, digamos, de lo positivo. Lo negativo ya, desgraciadamente, habrá quien se encargue de pregonarlo, ¿no? Yo siempre he pensado que aquí interesa sacar lo negativo de esta tierra que no lo positivo. Eso siempre que me interesa. Pues lo dicho, don Jesús, la verdad, un placer, pero puede ser de los placeres en esta afición que tengo de entrevistar a personas que me pueda llegar, porque a hablar con un comunicador como tú... Pues Antonio, para mí es una especie de orgasmo. Especialmente desde este sitio tan privilegiado como es Puro Estrecho, ya digo, un marco incomparable, perdón por el tópico, pero es que es así. Es verdad. Así que vamos a atacarle ahora un poquito a la manduca, que creo que está muy bien, y sobre todo agradeceros a vosotros la atención, las atenciones que estáis teniendo conmigo. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros.